El Cerrito despidió con dolor y tristeza a su exalcalde y precandidato a la alcaldía, Silvio Montaño, asesinado en la presente semana. El periodista William Loaiza Amador, del noticiero En Primera Fila, hizo el cubrimiento especial para CNC Noticias Tuluá. Hacia las 6 y 15 de la tarde de este jueves, después de una jornada de sentimientos encontrados, dolor, rabia, impotencia y grandes recuerdos de lo realizado como alcalde, se llevó a cabo el sepelio de Silvio Montaño Arango. ¡Ay, Dios mío! ¿Por qué nos quitaste esa alegría? ¡Silvio, te queremos! Cerca de 9 cuadras abarcaban los presentes que querían darle un último adiós al líder, al político, al hombre que según dicen se preocupó por ayudar a la gente más vulnerable del municipio. El féretro fue conducido hasta el cementerio local en una máquina del Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Cerrito, mientras la gente a pie lo acompañaba sumida en una profunda tristeza. En el cementerio el féretro no entró en la bóveda y una mujer aseguró que él no se quería ir porque el pueblo lo quería tener. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo va a recordar a don Silvio Montaño? Mi nombre es María Dilma. Lo voy a recordar como una persona maravillosa, la cual pensaba siempre en el bienestar de los pobres. Él nunca pensó en llenarse él, sino siempre en las personas humildes, en las personas más necesitadas, y esos fuimos nosotros. Por él tenemos nuestras casas, muchas de las personas, mi mamá, mis hermanos, mucha gente, tenemos casas gracias a él, y ese es el gran recuerdo que nos quedará hasta el día en que nos moramos. ¿Cómo lo conoció? Desde que yo era una niña, mi mamá trabajaba la política con él. Siempre recuerdo que el primer buzo que él lo destacó fue un busito rojo. Y desde que era una niña, siguiéndolo con mi mamá, hasta ahora que ya pude votar, siempre de la mano con él. Y lo seguiría haciendo si la esposa de él decide en seguir, seguiremos con ella, con la mancha amarilla, como siempre él nos uniformó. Usted está mencionando ahora que él no se quiere ir. Sí, la verdad que no quiere ir, no quiere dejar este pueblo que lo necesitaba tanto. Las personas que más lo necesitan a él aquí en este pueblo fue la gente humilde. Los que tenían plata no, porque para qué, pero nosotros que siempre estuvimos como pendientes de su casa, de una casita para los pobres, para la gente humilde, que sus remesas, que los uniformes, porque fue el único que estaba pendiente ahora de que iban a entrar a estudiar para entregarle los uniformes. Ya no habrá nadie como él no habrá un dos. Ya esto aquí, por eso Cerrito quedó muerto y enterrado. Con globos amarillos que recordaban el grupo que conformó en su querido barrio Santa Bárbara, donde vivió y empezó su carrera política, y con un multitudinario acompañamiento de más de 5.000 cerriteños, se le dio el último adiós al exmandatario y líder político.